Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hoy vamos a comenzar explicando la lección número 4 del programa Kaida Nurania. Si no han visto los videos anteriores de la lección 1, 2, 3, por favor refiéranse a esos videos antes de hacer la número 4 para que puedan ir en orden y no se confundan. ¿Okay? Vamos a ir a la página 10. الدرس الرابع الحروف المتحركة الحركات فتحة كسرة ضمة. Entonces estamos en la lección número 4, الدرس الرابع الحروف المتحركة. Las letras cuando están متحركة, cuando tienen un harakat, los harakat son las vocales o los signos de puntuación en árabe. Hoy vamos a aprender tres harakat: fatha, kasra y dhamma. ¿Okay? Primero que nada, como ven, tenemos el ejemplo acá de hamza con fatha, ¿verdad? Fatha es esa raya que se escribe arriba, hamza con kasra y hamza con dhamma. ¿Okay? Que es esa pequeña forma como si fuera una letra wow, pero chiquita, escrita arriba de la letra. ¿Okay? Entonces vamos a ir a la pizarra para que entiendan cómo se van a pronunciar esas vocales, inshallah. Ok, entonces estamos aprendiendo la lección 4, que es la lección de las vocales. Las vocales en árabe tienen un nombre, ok. Entonces tenemos la vocal fatha. Bueno, la vamos a escribir en español, no en inglés. Tenemos la vocal fatha, ok. Fatha es cuando tenemos cualquier letra, no importa la letra que sea, cualquier letra, con una raya arriba, ok. Cuando tenemos cualquier letra, una letra cualquiera con una raya arriba, esa raya arriba nos va a dar el sonido A, ok. El sonido A como en español, nunca cambia, nunca E, I, siempre A. A como en español, que nunca cambia, ¿ok? Después tenemos la segunda vocal, kasra, que es cuando tenemos una letra cualquiera con una raya abajo, ¿ok? Hace el sonido I. I como hace siempre el sonido I, ¿ok? En español, no como en inglés, por ejemplo, que a veces puede sonar como E, como I. I como en español, que siempre es I y nunca cambia, ¿ok? Después tenemos la vocal dhamma. Dhamma es cuando tenemos una letra cualquiera con esa forma que parece como una wow, pero más chiquita, escrita arriba, ¿ok? Eso nos da el sonido U. ¿Ok? A, I, U. Son las únicas tres vocales o sonidos de vocales que existen en el árabe clásico del Corán. En el árabe que se habla culturalmente en muchos países en la actualidad, sí se utiliza el sonido E, O, ¿verdad? Como en algunos países dicen Bismillah o El Amén, ¿verdad? Pero en árabe, en el árabe clásico del Corán, el sonido E, O no existe. Solamente existen los sonidos A, I, U. Entonces decimos Bismillah, Bismillah, con sonido de I, ¿verdad? Decimos Al-Amin, Al-Amin, con sonido de A en Al-Amin, sonido de A y de I, ¿verdad? Entonces, en el árabe del Corán, esos son los únicos tres sonidos de vocales que tenemos, A, I, U. Ok, entonces ya que vimos en la pizarra cómo se pronuncian estas letras y cómo son estas vocales, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de los ejemplos que tenemos. Cuando vamos a leer deletreando, vamos a hacerlo como diciendo el nombre de la letra, el nombre de la vocal y el sonido que hacen juntas. El nombre de la letra, el nombre de la vocal, el sonido que hacen juntas. El nombre de la letra, el nombre de la vocal, el sonido que hacen juntas. Por ejemplo, hamza, fatha, A, hamza, kasra, I, hamza, dhamma, U, A, I, U, ¿ok?
Y así vamos a hacer con todas las letras. Voy a poner al profesor a deletrear algunas para que lo puedan escuchar. Ha fatha ha. Ha kasra hi. Ha hi. Ha dhamma hu. Ha hi hu. Y si lo ponemos sin que deletree, solamente con el sonido, van a escuchar que ahora ya no vamos a, cuando no estamos deletreando, no vamos a decir los nombres de las letras, sino que vamos a decir el sonido que hacen junto con la vocal. ¿Ok? Entonces lo pongo en AIN. Ha. Ha. Ri. Ru. Ha. Hi. Ru. Ra. Ri. Ru. Y así sucesivamente. Y pueden escucharlo en los videos de YouTube de Alfurkan o pueden utilizar la aplicación, cualquiera de los dos, para practicar. Algunas veces, algunos estudiantes se confunden, por ejemplo, con la letra Hamza y la letra Ain, o con la letra Ha y la letra Ha, ¿verdad? La mejor forma de corregir esos errores es tener una persona que nos escuche y nos corrija, y también estudiando lo que es makhraj o punto de articulación de las letras, que inshallah en unos videos en el futuro vamos a explicar eso. Por el momento hagan su mejor esfuerzo para que el sonido salga parecido al sonido del sheikh, ¿ok? Inshallah, si quieren estar al pendiente de los próximos videos, de las próximas lecciones, suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones y compártanlo con todas las personas que puedan beneficiarse de este proyecto. Y también, por favor, si tienen alguna pregunta, me la pueden agregar en los comentarios. Bueno, inshallah, hasta la próxima vez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.